and valleys one by one. We Maja people bring our guns, shun the natives from their home, take their precious lands for our own, for our own. Estamos aquí en la Procuraduría. Lo único que les podemos comentar es que los expedientes siguen sin caminar. Los señores se comprometieron a abrir unas fiscalías para que fuera más ágil todo lo que eran los trámites y los procedimientos de búsqueda. Y hasta la fecha el señor ya va a cumplir un año en el poder, lo que es el Bronco, y sigue sin cumplir. Entonces, pues más que nada son muchas cosas que la sociedad no se entera y que nosotros como organización hemos trabajado. Más que nada, y cosas que donde se sentaron instancias para apoyos para las familias, como salud, vivienda, educación, y hasta la fecha nadie de las familias de los desaparecidos ha recibido un solo apoyo. ¿En qué se va el dinero? Están peleando que las colchas y están peleando que no sé qué, y las familias siguen desamparadas. Aquí la responsabilidad del Estado de que nuestros hijos estén desaparecidos es de ellos. Ellos son los responsables de que estemos viviendo todo esto. Entonces, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por acompañarnos. Esto nos fortalece y nos sigue levantando para no caer. Es muy difícil, son muchos años, pero gracias a ustedes y a mucha gente que está atrás de nosotros, seguimos de pie. Muchas gracias. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Llegamos, compañeros y compañeras. Gracias por el apoyo, para que vean que sí pudimos, pero por ustedes también. O sea, solas no podemos hacer nada, siempre nos necesitamos. Siempre nos necesitamos. Aquí nos están esperando nuestras compañeras Marisela, mamá de César, que también estamos buscando desde 2011. Vamos con César, lo tenemos encontrando, Marisela. También está Paz con nosotros. Paz está buscando a su esposo y a su cuñado. Desaparecieron también en 2011, ese 2011, los que la mayoría de nuestros desaparecidos no están con nosotros. Pero siempre están en nuestro corazón. Daire, amiga solidaria de siempre, coordinadora del libro La presencia de la ausencia, también con nosotros. Y Jorge, amigo solidario siempre también. Amigas como Irma, Marcela, Cordelia también están con nosotros. Y bueno, Lulu y yo, que ahora hicimos esta rodada con ustedes, estamos bien contentas. Aquí estamos por ustedes, porque solo no podemos, nos necesitamos. Gracias.